La historia verdadera de esa ardilla era que Juan no la había visto, la ardilla estaba corriendo y Juan la pisó. Esta es la casa que ustedes han visto en Mariposa de Barrio. Vinieron a grabarlo por fuera. So, la casa ustedes ven por fuera. Aquí vivimos hasta que yo tenía 9, que era como en, ay, no sé, 90, 91 tal vez, sí, 90. Y entonces ustedes lo ven por fuera. En Mariposa de Barrio no enseñan que ya después nos mudamos a otra casa. Pero esta es la casa. Papi hizo una casa ahí ya que crecimos, pero todo eso era zacate, era pasto. Pasto, pasto, mucho pasto, donde jugábamos y teníamos perros y patos y un conejo. ¿Ah? Tenemos un conejo, árboles enormes que estaban aquí, donde mi papi me hizo una casita en un árbol. Y aquí había un aguacate, un árbol de aguacate. Siempre había esa casa atrás donde vivían Lupe, María, Juan y Brenda, Jenny y Trino. ¿Huevo? ¿Quién? Huevo. Huevo, aquí teníamos un perrito que se llamaba Huevo. La sala. Aquí crecíamos. Crecimos la cocina, casi igual. Esto literal todavía está y siempre estaba. Aquí es donde se tomó la foto Chalino. Ay, no, el gallo de Sinaloa. El gallo de Sinaloa se la tomó afuera. Ese donde tiene la pistola, la portada amarilla, siempre por colores, ¿no? Y aquí era el cuarto de Jenny y mío y Chiquis, ya que nació. Aquí vivíamos y dormíamos. Obviamente la han pintado, estos no son los colores. Mi mami todavía es dueña de esta casa y la renta. Y este era el garaje donde dormían Pedro y Gustavo y luego Juan. Aquí había unas camas donde vivían, donde dormían Juan y Lupe. Y había una ardilla, como dice mi niña. Juan tenía una ardilla. Y él me dijo que la ardilla cometió suicidio. Estaba muy triste porque yo no le había dado de comer. Y que la ardilla brincó de la segunda cama hasta el piso y se murió. Era una mentira, obviamente, pero yo no sabía. La historia verdadera de esa ardilla era que Juan no la había visto. La ardilla estaba corriendo y Juan la pisó y la mató. Y me dijo que se había suicidado y una niña de 9 años estaba muy triste porque por culpa de ella se había suicidado una ardilla. Tengo que hablar con mi consejera, con mi terapista sobre eso. Este pasillo era donde yo patinaba. Yo creía que era enorme, enorme. Este closet llenísimo de todo. Toda la ropa que podía poner mi mamá en este baño. Fue donde Juan, con una cuchara, agarró excremento, popó, y con la cuchara la aventó hasta allá, hasta esa esquina. Todavía parece que hay popó, pero no, no es. Y mi mamá un día estaba sentada aquí, y me imagino que estaba haciendo sus necesidades, y que vio el popó ahí, y que se preguntó que sí que era... Y le llama a Juan, ¡Juan! Y ahí viene Juan, ¿qué es eso? Pues, no supimos hasta después que Juan había hecho popó en una cuchara y lo había aventado ahí. Luego, aquí había un bote de basura donde Juan dijo que Chiquis se había hecho popó en el bote de basura y no era cierto. Lo que sucedió fue que él se había hecho popó en el bote de basura y le echó culpa a pobre Chiquis que tenía como unos 4 años. So, hay una situación ahí de otra consejería, otro terapista que tenemos que ver. Aquí era donde lavábamos ropa. Aquí era el cuarto de mi mamá y mi papá. Yo dormía aquí con ellos a veces. La cama estaba ahí. Y este cuarto era amarillo y luego el closet aquí. Y las cosas de mi mamá y de mi papá.
amo esta casa. Yo amo, 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 amo esta casa. Y luego aquí se ve atrás la casa donde vivía Jenny. Y aquí escuchábamos los gritos cuando estaba peleando con Trino y viceversa. Y ahí también hacíamos piñatas. Un día hicimos una piñata para chiquis ahí. Súper padre. Amo esta casa. Mi mami la va a rentar a un amigo que nos las va a seguir cuidando, porque gracias a Dios hemos tenido personas que la han cuidado bien.